Creo en las personas. Creo que hay un mundo ahí fuera. Y que puedo formar parte de ese mundo. Puedo ser una persona productiva. Hacer algo por el mundo. Quiero tener un efecto positivo en las vidas de las personas. Sé que puedo hacerlo porque he aprendido que puedo ayudar a la gente. ¿Lo has aprendido? Sí, sí, eso mismo. Me he convertido en un ser mejor y creo que puedo ayudar a otros a ser mejores. ¿De verdad? ¿Y cómo mejoran las personas, Donald? Por empatía, comprensión, conociéndose a sí misma. ¿Y tú crees que te comprendes a ti mismo? Desde luego. ¿Podrías hablarnos de eso? Es complicado. Sí, claro. Es difícil explicar toda una vida en 5 segundos. Quiero que me hables de esa comprensión. ¿Quiere que baile al son de la música? Oh, vaya, ¿crees que se trata de eso, de bailar? No. Estoy listo para que me suelten. O al menos, para el régimen abierto. ¿Luego estás dispuesto a decirnos lo que queremos oír? ¡Sí! No, lo está tergiversando. ¿Qué estoy tergiversando, Donald? Hola. Estaba a punto de irme. ¿Qué pasa? Oh, mira qué cosa tan mala. Bonito tumor de segundo nivel. Precioso. Es de hace 2 años. Hasta ahora se había mantenido estable, ni crecía ni disminuía. Vale, muy bien. Oye, tengo que irme. ¿Qué te parece el café croquet? Es el cumpleaños de Janet, pero tampoco me quiero gastar una pasta en la comida. Esta es de esta mañana. Ah, oh, eso es otra cosa. No me había dado cuenta. Es un tumor de Rackman. Son muy raros. Buen descubrimiento. ¿Vas a escribir sobre este pobre tipo durante años? ¿Quién es? ¿Uno de tus chalados? Con un crecimiento así, ¿cuál es tu pronóstico? Menos de 1 año. ¿Buscas el ángulo psicológico? ¿El tumor le obligó a hacer lo que hizo, violar a unas niñas? Debí declararme culpable. Le destrozaste la cara a una chica con un ladrillo. No soy como todos esos, son putos lunáticos. Farfullan, se mean encima. Hubo que injertarle huesos y tejidos. Máximo 7 años, estarás fuera dentro de 5. Llevo 15 putos años aquí. ¡Es eso justo! ¿La radiación no funciona con el Rackman? Ah, no, para nada, no hay quien lo pare. El de Menepril prometía, pero no van a probarlo en humanos después de lo que le hizo a los ratones. Sé a dónde va. ¿Y a dónde voy? Se enseñó conmigo desde el primer día. Así que estás aquí por mí. ¡Sigo aquí por usted, al menos! ¿En serio? Ustedes no me sueltan, pero saben que no estoy loco. Lo único que les importa son los malditos programas y las subvenciones y los puestos. Sam, hazte cargo de las revisiones de los pacientes. Tengo una reunión del consejo. Bien. Te están esperando. Sí, y a mí mi mujer también me espera en el coche. Nos vemos. Lo siento de veras, Sam. Puedo recomendarte unos excelentes oncólogos. Ya he pasado por esto. No pueden hacer nada. No quiero convertirme en otra paciente. Quiero trabajar. ¿Quieres que pida otro que haga las revisiones? No. Ya me encargo yo. Bajo nivel de tolerancia a la frustración. Tendencias paranoicas. ¡Un momento! Rehúsa hacerse responsable de sus actos. Mejor hablamos de eso luego. No acepta las pautas de comportamiento y no... ¡Estoy aquí, joder! ¡Hábleme! Incremente la loperidol a 10 miligramos. ¿Qué coño pasa aquí? Gracias, Donald. ¿Ya está? ¿Puedes pedir una revisión dentro de 1 año? Sabía que pasaría esto. Vuelve a tu habitación, por favor. ¡Puto coño congelado! ¡Ah! ¡Basta ya! ¡Sujetadlo! ¡Ah! ¡Ah! Llévenle a la sala de aislamiento. ¡Sé lo que quieres! ¡Ah! Adminístrenle un sedante. En vena. ¡No tendrás mi cabeza! ¡Es mía! Diga. Hola, soy yo. Hola, cielo, ¿qué pasa? No quiero molestarte. No, no, no me molestas. No te preocupes, Melody y yo vamos a comer. Estaba organizando mis notas. ¿Estás bien? No sé. Creo que necesito un descanso. ¿Tú crees? David, quiero irme.
ir a alguna parte este fin de semana. ¿Puedes ir a ver a Sandra? Ha llamado para... No, me refiero tú y yo. Vamos, no sé, a Las Vegas. Ya me gustaría, pero este fin de semana no puedo. Oh, David. Me ha llamado Ken. ¿Quieren que termine el libro este lunes o me pedirán que les devuelva el adelanto? No siempre he respetado un plazo. De verdad que lo necesito. Quiero ir contigo. ¿Desde cuándo? Tenemos que hablar. Por favor. Tengo que acabarlo. Supongo que te llevarás a Melody. Sí. Y repasará mis notas. Recuerda que me pediste que la mantuviera ocupada. ¿No es hora de que tenga un trabajo de verdad? Sería una noticia. Tu hermana ya es mayorcita, solo será un fin de semana. De acuerdo, entonces cuando acabes. Después de esto te lo prometo. Las Vegas. Tú y yo. Y Celine Dion. Dios. De acuerdo. Adelante. ¿Qué ha pasado hoy, Sam? Oh, Donald Wetman. Él no le gustaron los resultados de la revisión y, bueno, tuvo una crisis. Pero acorralaste a Wetman. Le cuestioné. Es mi trabajo. Tu trabajo es asesorar y ser compasiva. Tienes razón. Tómate el fin de semana libre. Habla con tu marido. Necesitas a tu familia. ¿Café? Ya sabe lo que quiere, doctora. ¿Cómo sabe que soy médico? Oh. Pues algo que esté bueno. ¿Qué tal una chuleta de ternera? Suena de maravilla. Ya no estoy tan segura. Viene de una granja de por aquí. ¿Tienen un proceso especial? No tengo hambre. Si le preocupa que la ternera haya sufrido, no lo ha hecho. No me pregunte cómo lo hacen, pero los terneros que dieron esta carne nacieron sin cabeza. ¿Qué? Lo he visto con mis ojos. Tienen cuerpo y no hay cabeza. No podría decirle cómo consiguen vivir, pero viven. Solo sé que no he probado ternera mejor.
Genial. ¡Mierda! Breezer, no, al suelo. ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Al suelo! Sam, ¿qué te dije? Muy bien, ¿y tú? No estamos de vacaciones. Bueno. ¡Breezer! ¡No! ¡No! David, te he dicho que le enseñes a no saltar contra la gente. Aleja a los testigos de Jehová. Grandullón pavoso. ¿Qué te has hecho? Me he pillado el pulgar. Había un nudo. No, no lo hagas. Genial. Ven aquí. Ven aquí. Siéntate. Siéntate. Basta. David. ¿Dónde están las tenazas? Mira, siento haber venido así, pero hay algo que quiero... Tengo que decirte algo. Las tenazas las tenía aquí. ¿Dónde sueles guardarlas? Aquí mismo. Ya, ¿has mirado en la caja de la yesca? No, siempre están aquí. Prueba con estas. Si es un lobo, te come. De acuerdo, ¿podemos hablar ahora? Ah, hola, Sammy. ¿No has podido resistir? La caldera no funciona. Hace un frío que pela. ¿Has encendido el calentador de tuberías, David? Se me ha pasado. Bueno, ya voy yo. In the club of the baseball's pumping, cheerleaders shaking and the beach is pumping. Oye, si haces eso en casa, mamá le dará un infarto. Mamá quiere que vaya a clases de cocina. Pero, ya sabes, no puedo pagármelas. ¿Para eso están los trabajos a tiempo parcial? ¿Yo lo hice? También puedes hacerlo. No quiero ir a esas clases estúpidas, fue idea de mamá. Quizá piense que te vendrá bien cuando encuentres marido. ¿Marido? Bueno, ya que dejaste la universidad, quiere asegurarse de que tengas alguna opción. A los tíos que conozco no les importa la cocina. No, en serio, ¿no crees que ya es hora de salir de casa de mamá? Vivir con nosotros no es la solución. Venga, ven aquí. Buen perrito, buen perrito. Tom, llévaselas a David. David, no come hidratos de carbono. Thank you.
gusta. Muy hecho, ¿verdad, Sam? Te has quedado sin puntos. Venga, ya estaba fuera, mira. Ni hablar. Vale, me toca. De acuerdo. La especialista en huesos de la suerte retira la espoleta y pide un deseo. $1,200. Bien. Ni se te ocurra. No he hecho nada. ¿Qué? ¡A por el hueso, Sammy! Para. Ya vale, para, ya vale. ¡Idiota! ¿Qué es eso? Ratones. Hay ratones en el desván. ¿En pleno invierno? Sobre todo en invierno. Ese fuego se va a apagar. Sammy, tienes que hacer algo con la decoración. Parece una casa para tíos. Tiene razón. Echo de menos venir aquí. ¡Wow! ¡Qué horterada! ¿Quién ha puesto esto en la repisa? Es un Elion del 68. El mejor coche que se ha fabricado nunca. Vaya, si eres un viejo carca momificado. No soy viejo. Pero eres un carca. Eres... El tumor ha crecido. ¿Qué? Me han hecho un escáner hoy. Dijiste que se mantenía estable. Ya no se mantiene. ¿No hay tratamiento? Sammy, ¿qué significa? Deja de llorar. Pero estás... Ya basta, ¿vale? No hablaré si sigues llorando. ¿Qué esperas que haga? Acabas de decirnos que vas a morirte. Mira, cállate. Bien, Sam, vamos a tranquilizarnos, ¿vale? ¡Basta! No pienso hablarte mientras sigas así, Mel. Déjala, Sam. Esto no sirve de nada. Sam, por favor, Sam. Dame un momento. ¿De acuerdo? Sam, abre la puerta. Venga, abre, Sam. Vamos a hablar. Sam. Sam, venga, abre la puerta. Sam. ¿Estás bien? Estoy bien. Estábamos preocupados. Lo siento. Estoy bien. Has tardado mucho. ¿Por qué no abrías la puerta? ¿La he abierto? Sí, pero casi tengo que tirarla. ¿Si acabo de entrar? Sammy, has estado ahí dentro casi media hora. ¿Qué te has hecho en la mano? Breezer. Tranquila. Breezer, vamos, quieto. Ya está. ¿Por qué cerraste con llave? Estaba muy oscuro afuera. Estamos en medio de la nada.
¿Puedes echarme una mano? ¿De dónde vienes? Del lago. Estoy en casa de unos amigos. Pero soy el primero en llegar y no... no hay calefacción. ¿Qué casa? La Casa Blanca. Se parece a una iglesia. Tiene un tejado a dos aguas. No ha llegado nadie aún. Y hace mucho frío fuera. Mira, me encantaría echarte una mano, pero estamos en medio de un asunto y... Déjale pasar, por Dios. Sí, sí, adelante, adelante. Gracias, tampoco quiero molestar. No, no, no pasa nada. Muchas gracias, bonito perro, gracias. Tranquilo. Hola. Hola. ¿Y dónde están tus amigos? Joder, no tengo ni idea. Perdona. Hice autostop durante 6 horas para llegar a ninguna parte. Se supone que hay gente, pero no hay. Y ahora estoy solo, estoy en un aprieto. ¿Deja que se acerque al fuego? Sí. Claro, perdona, pasa. No Gracias. Te preocupes por los zapatos. Pleaser, ven aquí. Gracias. Venga. Oh, no puedo tomar café. ¿No hay 7-Up o Sprite o algo así? No. ¿Quieres agua? No. Beberé un poco de café. ¿Por un poco? Un Helion. Mola. ¿Qué coño ha sido eso? Ratones. Siempre están. ¿Quieres comer algo? Oh, no, gracias. Me he comido un submarino en el 7-Eleven. Estaba bueno. Maldito Marcus, apuesto a que es su idea de una broma pesada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, quizá... quizá David podría acompañarte y encender la calefacción. Hola. O puedes usar el teléfono y llamar a tu amigo. Sí, buena idea. Sí, sí, si no os importa que use el teléfono, sería genial. Es un perro muy bueno. Es un buen perrito. ¿Es de esos que protegen y esas cosas? Supongo. ¡Joder! ¡Mis oídos! ¡Estás mal de la cabeza! ¿Qué haces? ¡Nadie sale de aquí, ¿vale? Vale, tranquilízate. ¿Qué? ¡Cállate, de acuerdo! ¡No me obligues a usar esto! Vale. Las manos en la mesa y no intentes hacer nada, ¿vale? O alguien saldrá malherido. Coge lo que te apetezca y vete. Claro que cogeré lo que me apetezca. Tengo una pistola. No necesito tu permiso. Mira, nunca hemos estado en una situación semejante. Solo está diciendo lo que cree que debe decir. ¿Por qué? ¿Porque lo has visto en una peli? ¿Por qué no te vas de una vez? ¿Por qué no te callas de una puta vez? David solo está diciendo que sabe que controlas esto. Haremos lo que tú quieras. Él es mi marido, David. Y ella es mi hermana, Melody. Yo me llamo Samantha. Samantha, dile a tu marido que cierre el pico. ¡Que cierre el pico! Lo hará. ¡Si no, se lo cerraré yo! Escucha, no te daremos problemas. Mejor, ¿lo veis, David? Así es como se hace, ¿vale? ¿Cómo te llamas? No, 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 no. Por favor, doctora, no voy a jugar a esos jueguecitos, ¿de acuerdo? No pienso cantar ni darle la mano. No voy a hacer dibujos acerca de mi infancia. ¿Cómo sabes que es médico? Dile que se calle. Mel, cállate. ¿Cómo lo sabe? Melody, haz lo que te diga. Os veo, nada de gilipolleces. Este tío es un puto chalado. ¿Es del hospital? No lo sé, no le había visto en mi vida. ¿Sabe quién eres? ¿Dónde está el teléfono? ¿Esperas a alguien? No. ¿Eh? No. Puede que sea la policía. ¡Cállate! ¡Callaos todos! ¡Callaos!
¡Bam, te pillé, tío! Hola, doctora Goodman. Hola, Harlan. ¿De dónde has salido? De donde me dejaste, de la habitación 263. Pero si estabas... Me he recuperado. Vaya, pues me alegro. ¿Quién es este hombre? Lo has hecho muy bien. Harlan Payne. Le trasladaron a mi departamento hace 2 años. Es uno de ellos. ¿Uno de ellos? Vaya, ¿qué significa eso? Nada. Perdona. ¿Recuerdas todos esos juegos? Seguir la luz, que veían los dibujos, 300 preguntas. Solo son juegos psicológicos. Confía en ti. De verdad. Quería comprenderte para poder ayudarte. Pasábamos mucho tiempo juntos. Lo echo de menos. ¿De verdad? ¿Qué tal si jugamos a algo, doctora? Adrián, juguemos al juego del teléfono. Sentaos. El juego del teléfono. Necesitamos un teléfono. Escogemos un número de la agenda al azar. Llama si tienes 3 segundos para decir lo que quieras. Llama a la policía, David. No, es un número al azar. Y yo marcaré. ¿Puedo decir lo que quiera? Sí, puedes decir lo que quieras. Pero cada vez que hagas una llamada te costará algo. ¿Qué? Harlan, ¿a ti qué te parece? Ya sabes lo que me gusta. Vale. Vale, este juego se llama Teléfono Strip. Te quitarás una prenda cada vez que llames. ¿Es una puta broma? ¿Tengo pinta de estar de broma? Dime, ¿cómo te sientes? Venga, ahora vamos a jugar. Oye, si te pasa algo conmigo, solucionalo conmigo. No les metas en esto. Forman parte de la respuesta. ¿Qué respuesta? Bien, tú empiezas. Quítate algo. No te hagas la graciosa, los cordones no valen. Muy bien. Quiero ver la piel. Dime cuándo paro. Para. Bombas Slamjet. Tío, ¿qué coño es esto? Venga, ese no cuenta. Es la empresa que limpia la fosa séptica. Mala suerte. Tres segundos. Hola, este es el número de bombas... ¡Es un contestador! ¡No es justo! ¿Dos? ¡Es un estúpido contestador! Tres. Se acabó. Me parece que ya no las necesitarás. ¿Cómo era, doctora, la palabra con la que me describiste? ¿Cuál, Harlan? ¿Sádico? ¿Sociopsicópata? ¿Fascinante? ¿Encantador? Secuestraste y violaste a un adolescente. Oye, yo le quería. ¿Le asesinaste? Tío, no puedes quitarte lo mismo. Inventas las reglas sobre la marcha, ¿verdad? ¿Ahora te quejas, joder? ¿Qué pasa con la piel? Mel. No he podido remediarlo. ¿Qué pasa ahora? Venga a discutir y quejaros. ¡Es mi puto juego! ¡A jugar, joder! Ya. Dan Rodney, ¿quién es? Dan Rodney, no. Le pediste trabajo, David, hace 2 años antes de casarse. Samantha ni se acordará de mí. Más vale que te esfuerces. Diga. Dan, soy David. Uno, Goodman. No te acuerdas dos, de mí. Tengo una casa. ¡Tres! ¡Llama se a la acabó! Policía! ¡Se ¡Mierda! Acabó! Buen intento. Mierda. De todos los tíos que supervisabas, yo era tu preferido. Juguemos tercera ronda. ¿Por qué yo? Nadie tenía derecho a tanta atención personal. Vaya, ¿has vuelto a ganar? Tenemos toda la noche. Ya tendré tiempo de enterarme. Venga, dime cuándo. Para. Sandra. Hazlo, Melody. Habla con tu madre. Un momento. No, no. Tú decidiste las reglas.
Hay que respetar las reglas o no se aprende nada. ¿Qué le digo? Dile que estamos en la casa, que llame a la policía y que se dé prisa. De acuerdo. Primero los pantalones. Gatita, gatita, gatita. ¡No! 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 ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Eh! ¡A la mierda! ¡Eh! Se acabaron los juegos. Ahora me toca a mí. Este juego se llama castigo. Se trata de corregir comportamientos equivocados. Ya sabes de qué va, lo haces con los pacientes. Nunca castigamos a nadie. ¿Ah, no? ¿No? Nunca robáis a nadie, ni aisláis a nadie, porque se cabrea jugando a las cartas. Lo hacemos para protegeros. No pasa nada. ¿La sobredosis fue para protegerme? Cometes un error. No, no hay errores, solo hay causas y efectos. Arregla la puerta. Ahora veremos el efecto de las acciones de la alegre Melody. Venga. Bueno, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Le corto los pies por haberse fugado? Por favor, lo siento, o por favor. La cabeza. ¿Me quedo con su cabeza? Dímelo tú, doctora. ¿Qué es lo mejor en este caso? Escucha, Harlan. Reflexiona. Todavía no has hecho daño a nadie. Vete. No podemos llamar a la policía. Tendrás Vamos, tiempo de venga, sobra para irte. Siéntate. No me escuchas. No me escuchas. Tengo que cortar algo porque son las reglas. Dime, ¿con qué me quedo? ¡Cógela! ¡Déjame en paz! ¡Agárrala! ¡Sujétala! ¡Venga! ¡Sujétala! ¡Venga! ¿Qué va a ser, doctora? Tranquila. No juego. Tú decides. No he dicho que no juego. Ha sido una chica mala. Necesita disciplina. ¡No le hagas daño, hijo de puta! ¿Qué me dices del brazo? No me costará mucho hacerme con eso. Es cosa tuya, no mía. ¿Ah? ¿Quieres que escoja yo? Te pesará a ti. Yo no seré la responsable. Claro que lo eres, claro que lo eres. Estoy aquí por tu culpa. Decide tú. No me dejes decidir a mí, doctora. Sé que no querrás ver lo que pasará si dejas que yo decida. Entérate, quiero cortarle la puta nariz. ¡Sami, dile algo!
¡El dedo pequeño del pie! Lo necesita para el equilibrio. ¿Qué tal la oreja? ¡Tú cállate de una puta vez! Sam, el dedo meñique. Por favor, Sam, dile que el dedo meñique. Yo no juego. Ahora toca jugar a ser Dios. Tengo que decidir. Serás la reina de hielo, como cuando me pusiste aquella inyección. He dicho que no lo haré. ¡Sé indiferente! ¡Sé fría! ¡Hazlo! Vale. Vale, será la nariz. Muévele la cabeza a un lado. ¡No! A ver. Venga, cielito. No pasa nada. No te muevas, ¿vale? Esto no es muy exacto. No pasa nada. Igual me llevo unos dientes, de paso. No me cortes la mano. ¡Sam, di algo! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Sam! ¡Sam, no. di algo! ¡Joder, haberme avisado! Tranquila, tranquila, ya está. Shh, shh. Tranquila, tranquila. Harlan. Harlan. Harlan, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Mierda! ¿Qué pasa? No lo sé. ¡Desátale! Deja que nos vayamos. ¡Cállate! Bien, vamos al sótano. ¡Vamos, vamos, vamos! Tranquila. Tranquila, ya está, siéntate. ¡Dios mío! ¡Sammy! ¡Gracias, Iva! No dejes que vuelvan a hacerme daño. No puedo más. Escucha, no escúchame, quiero más. Vamos. Escúchame, Mel. Saldremos de aquí. Te lo prometo. Harlan, de pronto se paró. Lo sé, tiene narcolepsia y otros trastornos cerebrales. Joder, no me digas. ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¿Qué le ocurre? Harlan estuvo en coma. ¿Entiendes? Ha vuelto a entrar en coma. Es posible que no salga. Por favor, haz algo. No, hay que ingresarle. Necesita ayuda. ¡Joder! ¡No! ¡Mierda! ¡Esto está jodido! Tú decides ahora. Tendrás que hacer algo. ¡Joder! ¡Cuánto se despierte va! ¡Joder! Te hace daño, ¿verdad? ¿A que sí? ¡Me quiere! No haces daño a las personas que amas, ¿verdad? Tengo que aprender. El dolor enseña. Sé lo que es. Nadie te entiende. Nadie te ve tal como eres. Pero Harlan te hizo caso. Es más viejo que tú, más inteligente. Sienta bien que alguien así se interese por ti. Te hace sentir más importante. ¿Crees que solo me usa? ¿Crees no. que no me usa? Pero creo que es hora de que seas tú mismo. No tenemos por qué jugar a sus juegos. ¿Sabes lo que nos hará si se despierta, verdad? ¿Quieres que sea así? No quiere hacerte daño. No es eso, solo quiere ayudarte. Quiere que sepas quién eres. No. No quiere hacernos daño. Igual que te lo hace a ti. Pero ¿y si se despierta? ¡Si se despierta! ¡Y estamos! Hay que darse prisa. Ven con nosotros. ¿No te gustaría? De acuerdo. ¿Estás bien? Sí, necesito echar una cabezada. ¿Mi chico se ha ocupado de vosotros? ¿Hemos descansado todos? Están bien. Genial. Porque necesito hacer ejercicio. Me siento electrificado. Tengo tanta energía que voy a explotar. Venga, doctora. Vamos arriba los dos solitos. Tengo ganas de jugar. Espera. ¿Quieres jugar? Muy bien. Pero ella no es una contrincante. Juega conmigo. ¿Quién lo hubiera dicho, doctora? ¿Quieres que vaya? No, 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 no. Quédate aquí abajo con tus nuevas amigas. Desearás haberte callado, David, hijo. Conozco un juego que no olvidarás nunca. Se llama Escorpión.
Mierda, piensa. No me noto los pies. ¿Puedo ir a por un par de calcetines? No voy a subir. Tienes la pistola, aún podemos irnos. Y una mierda, estoy aquí por tu culpa. ¿Qué va a pasar? Hay algo que no entiendo. Por favor, no hables más. Harlan entró en coma hace un año. Y, sin embargo, está aquí. No estoy aquí, no estoy aquí. Claro que estás. Tú le trajiste. No estoy aquí, no estoy aquí. Le ayudaste. Está aquí por tu culpa. Tú le has traído. ¿Qué haces? Quiero vivir. No me gusta este chicle. Se me queda pegado a la cara si hago pompas. Venga, vamos a salir de aquí. Venga. Baby. ¿Dónde está? Tienes que escucharme, ¿de acuerdo? Tenemos que salir de aquí. David, ¿dónde está Harlan? ¿Qué? Mirad lo que he encontrado en la nevera. Alguien había planeado una fiestecita. ¡Joder! ¡Qué bueno está! Un brindis. Por Adrian. Nuestro amor nació en el dolor y era más profundo de lo que cualquiera podía imaginar. Pero ahora está muerto. Está más muerto que un clavo. Bueno, un último juego, ¿sabéis? Nunca se sabe qué puede pasar cuando se juega. La mejor forma de descubrir la verdad. Todos lo conocemos, verdad o castigo. Pero he añadido unas cositas, así que si escogéis pagar, será algo más que un beso en el armario empotrado. Bien, la ronda eliminatoria, chicos. Solo saldrá el ganador. Alegre Melody, tú escoges.
Venga, niña, casi hemos terminado. La bolsa de aseo. Ah, bien. David, hijo, ¿qué va a ser, verdad o castigo? Verdad. ¿Qué es eso? La verdad. Es para mis muñecas. Por usar tanto el ordenador, el túnel carpiano. Ah, ¿con qué eres escritor? Samantha, no sé qué... ¡No! ¿No sabes mantener una conversación, Dave? Te tomas por un escritor. Tienes obras publicadas. Sí. ¿Cuánto has ganado? A ver, en total. No lo sé exactamente. Claro que lo sabes, Dave. ¿Cuánto? 15.000. 15.000. 3 años para escribir 2 libros y has ganado la real suma de 15.000. Hablamos de $5.000 al año. Un chico en una hamburguesería gana más que eso, Dave, hijo. Menos mal que tu esposa te ayuda, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo va esta última obra? Casi está terminada. ¿Dónde está el ordenador? ¿Y las notas? ¿Cómo es que no tienes prisa en acabarlo? Vaya, vaya, Dave. Menuda fiesta tenías planeada, ¿verdad? Siempre los llevo. ¿Para qué? Por si acaso, Sam. No lo hemos hecho desde que enfermé. Una cama vacía no tiene atractivo, ¿eh? Tendrás necesidades. Sí. Creo que pensabas catarlo este fin de semana, ¿no? No. ¿Crees que podría sacar una tira muy larga? No me mientas. La verdad, por favor. Vale, vale, vale. Dave, hay que decirlo. Esperaba algo. ¿Qué esperabas? ¿Esperabas tirártela? No sé. No era tan concreto. Esperaba algo. Ya. Esperabas darle champán. Sentarte cerca en el sofá. Sí. ¿Imaginaste que se apoyaría contra ti? ¿Ya la veías reclinando la cabeza contra tu pecho? Sí. Y la besarías. Le quitarías la ropa. Y luego te la tirarías. Sí. ¿Sabes qué? Me encanta este juego. Remueve la mierda. La saca a la superficie. Para que todos puedan verla. David, hijo. Escoge algo de la mesa. ¡Dave! Venga, estamos jugando. Las tarjetas de Sam. Bien, Sam. ¿Verdad o castigo? Verdad. ¿Qué son estas? Tarjetas de acceso a las diferentes zonas del edificio. Tanta responsabilidad. Todos esos jodidos, psicóticos, babosos. ¿Para qué es esta? Administración, despachos. Desde donde pediste que me trasladaran de Penetang. Donde me encontraba muy bien, por cierto. Soy especialista en delincuentes sexuales violentos. Tu caso me interesó. Ah, ¿profesional o personalmente? Profesionalmente. Vamos. Mientes. Mientes. La verdad, por favor. Buscaba un paciente dentro del sistema que tuviera un tumor. Un tumor concreto. El de Ragman. Tengo un tumor así. No se puede operar. Me dijeron que no duraría mucho. Es verdad. Todas las inyecciones que me pusiste por la noche cuando no había nadie, ¿de qué eran? De Menopril. No sé... Permite probarlo en seres humanos porque destruyó la función cerebral en ratones. ¿Y por qué me lo administraste? Redujo el tumor. ¡Entré en coma! Solo así podía determinar la dosis. Tenía que saberlo. ¿Por qué? También lo tengo. Experimentaste conmigo. Te estabas muriendo. Además, eres un psicópata, un violador y un asesino.
¡No eres más que un cabrón enfermo! ¡Soy un ser humano! Eso depende de quién lo defina. Así se hace, Sam. A eso llamo yo honradez. Ya lo habéis visto. Así se juega, a verdad o castigo. Bien, Sam. ¿Te toca escoger? El diario. ¡No lo leas! Melody. ¿Verdad o castigo? Castigo. ¿A que no te atreves a escaparte? ¿Verdad? Explícanos, ¿por qué empotraste el coche de Sam en el árbol? ¿Qué? No pone nada de eso ahí. Buscaste en su bolso, cogiste las llaves, subiste al coche, te fuiste y minutos después lo estrellaste. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Porque estaba enfadada conmigo. Discutimos y quería vengarse de mí. ¿Por qué discutisteis? Dejó la universidad. Sam, ¿qué es esto? Quiere tener una vida fácil. Ha descubierto cómo conseguirla. ¿Qué estás haciendo? No te toca. Hoy fui a casa de Dave a ver una película. Desde luego, parece que no existes, Sam. Por favor. Preparó la comida. Era una película con Brando y una francesa en un piso. Basta. Me había puesto una blusa muy escotada. ¿Sammy? Me lo pasé muy bien viendo cómo se ponía nervioso. Seguro que si Sammy le hiciera una mamada de vez en cuando, no estaría tan tenso. Pero solo se preocupa de sí misma. Pobre Dave. Déjame en paz. Hace 2 años que vives prácticamente en casa. Se supone que venías a ayudarme. Pero soy yo la que cuida de los dos mientras coqueteas con mi marido. ¡Basta! Estoy enferma, Mel. Me estoy muriendo. No sabía lo que hacía. Sabías muy bien lo que hacías. Y no te hagas la niña ahora. Melody quería ser mayor, ¿verdad, Mel? No, estaba hecha un lío. Melody, al menos acepta tu responsabilidad. ¿La envidias por ser joven? Sí. ¿La odias por intentar ligar con tu marido? Sí. Bien, bien, Sam. Muy bien, envidia, celos. Ya lo ves, tienes sentimientos. Pero te diré algo, no es bueno enterrar los sentimientos, Sam. ¿Por qué no lo hicieron? Creo que él prefirió esperar. ¿A qué? ¿A que murieras? A que ella fuera un poco mayor. Oh, vaya, muy noble por su parte, joder. Oye, estas cosas pueden sacar de quicio a cualquiera. ¿Sabes qué? Baby, tu deseo se hará realidad. Melody. Quítale los pantalones a Baby. ¡Quítaselos! ¡No! ¡Quítaselos! Te sugiero que le quites los putos pantalones. No va a funcionar. ¿Ah, no? ¿Por qué no? No puedo. Claro que puedes, David, hijo. Esfuérzate, concéntrate en el momento. Piensa en lo mucho que lo deseas. No quiero hacer esto. Claro que sí. Vais a follar ahora mismo o la doctora perderá la cabeza. ¡No, no, no! ¡Venga, Melody! Ayuda a Dave y consigue que se le empine. Por favor, Sammy, por favor. Hazlo, Mel. No hay otra salida. Me pregunto si podría mandarle la cabeza al otro lado de la habitación. ¡Calla! Venga, David. Mel, no puedo. Joder. Vamos. Oh. Parece que disfruta. Oh. Oh.
Murphy si se entera, Sam? No se va a enterar. No se lo contaré si no lo haces tú. ¿Te has medicado todo ese tiempo? Mantuvo el tumor estable. ¿Cuándo incrementaste la dosis? Esta mañana, después de ver el escáner. Dime, ¿te sientes, aunque sea así de culpable, por lo que me hiciste? Eras un monstruo. Eras mi médico. ¿Cuándo empezaste a notar los sonidos? ¿Sabes algo? En coma me daba cuenta. No hay máquinas para detectarlo. Pero la mente sigue funcionando. Me di cuenta durante un año. No he probado una ternera mejor. No debí venir. Debí irme. ¿Has oído algo? No. Vuelve. No te pares. Tenías que hacer algo. Sam. Sammy, ¿qué haces? Sammy, para. Soy yo. Nunca. Soy
mío. Hola. ¿Estás muerto? Harlan esparció mi cuerpo por su jardín. ¿Crees que un clavo puede conmigo? Todos llevamos nuestros fantasmas. Él es el mío, yo soy el tuyo. Vuelve dentro. Pide algo tremendamente caro como el filete de cocodrilo. Te sentirás mejor. Debí ponerme el vestido azul. Me siento fuera de lugar. Estoy un poco abochornada. Venga, te lo mereces. No te dejes intimidar por esta gente. Vales más que todos ellos. Has acabado segunda de tu clase. Había un hombre mayor. Cuando era residente en la planta del doctor Granger, era un boyer, se colaba en los probadores de la sección de lentería. Qué bonito. No, no tienes ni idea, arruinó su vida. Su mujer y sus hijos le dejaron, estaba completamente solo. Le traté. Creo que conseguí hacerme, ya sabes. Me mandó una felicitación para Navidad. Decía que le había cambiado la vida. Doctora Goodman. Eras mi única esperanza. Solo quería vivir. ¿No puedes entenderlo? Pensabas que me lo merecía. Solo así podías justificarlo en tu cabeza. Sí. Lo siento. Consentirlo no basta. Solo hay una solución. De acuerdo, lo que quieras. ¿Nunca te has preguntado por qué la gente se pellizca para saber si están soñando? El dolor no miente. El dolor es la única realidad. ¿Qué parte quieres perder, Sam? De acuerdo. Pero tienes que hacerlo tú. ¿Bromeas? ¿Cómo quieres que lo haga? Bueno, en tu lugar primero rompería el hueso, luego usaría las tijeras para los tendones, la carne y después... ¡paf! No puedo. Son las reglas. Tú has creado la situación. Sabes qué es lo correcto. De acuerdo. Buena chica.